Muchas gracias, queridos hermanos de Huari, dignas autoridades, señor alcalde, señor gobernador, hermano de la empresa Antamina, reverendo padre, distinguida congresista, distinguida prefecta, queridos maestros, queridos agricultores, jóvenes, niños, hermanos ronderos, queridos alcaldes, distritales, traigo el saludo profundo del Perú profundo, de todo el país, y llevo el saludo también de acá de Huari, y lo haré siempre. He llevado recientemente el saludo a Colombia, del Perú profundo. Hemos estado en esta tarea de la Alianza del Pacífico. El día de ayer hicimos un mensaje al país diciendo de que el Perú ha sido invitado para ser ya parte de la OCDE, de los países que tienen las economías más importantes del mundo. Y en Colombia hemos tenido la suerte de tener que formar parte y ser de este seno de la Alianza del Pacífico a un país tan importante, a un hermano país de Singapur que es su modelo en la educación y una lucha frontal contra la corrupción. Vamos a traer esos modelos. Y hemos tenido el compromiso para que no se diga en la pantalla, para que no se diga en papel, sino que el pueblo mismo sancione al corrupto, que el pueblo mismo sancione al ocioso, que el pueblo mismo sancione al holgazán, al mentiroso. Queridos compañeros, pueblo peruano, pueblo de Huari, para mí, como presidente de la República, me resultaría tan fácil tomar un helicóptero y aterrizar directamente en Huari. Pero no puedo hacerlo porque soy uno más de ustedes y tengo que venir por donde corresponde y tengo que venir por esta tierra apretando la mano con diferentes pueblos, con diferentes hermanos en diferentes espacios. Esa es mi tarea. Para eso me ha elegido este pueblo. Porque tengo la gran responsabilidad, no solamente de garantizar la salud del pueblo peruano como lo hemos hecho en estos momentos difíciles, en esta travesía difícil como es la pandemia, y en este Huari, en esta provincia, que no tiene nada de diferencia con mi provincia, que no tiene nada de diferencia estar en Chota. No es solamente venir a poner una primera piedra, pregunto al alcalde, y me dice, señor presidente, es la sexta primera piedra que se está poniendo acá. Yo no soy tan simpatizante de poner la primera piedra, sino la última piedra de la obra. Y por eso, que estos 192 millones de soles que se invierte en la construcción de este hospital, debe invertirse el último centavo. Y voy a hacer el seguimiento. Y acá invoco a la gobernadora, perdón, a la prefecta regional, a nuestra congresista de la República, a la población, que estemos vigilantes, que no se robe ni un centavo que corresponde a esta obra, para que vaya en beneficio de la familia que está arriba en la punta del cerro, para que vaya en beneficio del niño, de la familia más desposeída. Por eso queremos decirles también acá ante las autoridades, así como aquel viejo refrán que dice que una mano lava la otra y las dos lavan la cara, es importante ver junto a las autoridades, tanto a la entidad privada, tanto a la autoridad regional, nacional y local, también nos pongamos de acuerdo para que no haya ninguna interferencia para hacer las obras. Muchas veces llega un gobernador regional por una obra y por esa misma obra pide el alcalde provincial y lo clama otra autoridad, hay que ponernos de acuerdo. Y eso muestra cuando nuestras autoridades no nos sentamos a conversar juntos y llevar las demandas al gobierno central. Y desde acá, desde este Huari querido, pido al gobernador regional, a los congresistas de toda la región y a los alcaldes provinciales
para que de una vez por todas fijemos una fecha para poner en tapete y para instalar la agenda Ancash, con presencia del gobernador regional, con presencia de todos los congresistas de la región, los alcaldes provinciales y todos los alcaldes distritales, para que ningún distrito de la región se quede y se deje y no esté rezagado y tenga el apoyo directo del gobierno central. Y de igual manera invoco a esta empresa minera tan importante. Esta es la forma de conducir el desarrollo del país y de los pueblos. Muchas veces las empresas se han sentado con la autoridad, le mienten al pueblo que hay obras y después no sabemos dónde aparece el presupuesto. Tenemos que terminar con eso. Y a eso le temen los que hoy en día han fracasado en la mesa ante la voluntad popular del pueblo. Porque saben que vamos a revisar sus contratos de cara al país y que se inviertan los centavos de cara a las obras. Hoy están por ahí diciendo de que a Río Revuelto ganancia de pescadores. Desde acá de Huari les digo que a Petróleo Revuelto ganancia de vacadores. Y no la vamos a permitir, así como vamos a defender. Vamos a limpiar el mar y vamos a condenar y sancionar a la empresa que viene a contaminar nuestro mar. También sancionaremos a las empresas que también abusan de los pueblos, a las empresas que contaminan y no son responsables de los pueblos. Por eso nosotros no nos da temor, porque no le debemos nada a ninguna empresa. Ninguna empresa nos ha financiado la campaña. No le debemos a nadie, por eso venimos acá a decir que los centavos que corresponden al país tienen que ser invertidos para atender al niño, para atender a la madre de familia. Tengo entendido de que este hospital, no solamente por su categoría, va a tener equipos suficientes, camas de atención suficientes, una energía suficiente, pero tiene que tener también un personal idóneo y capaz para que esté al servicio de la población. Tiene que tener también una atención inmediata, porque muchas veces, hoy en durante 200 años, en alguno de los pueblos cuando se ha puesto una posta, muchas veces hemos estado prohibidos de enfermarnos en hora de la tarde o en hora de la noche. Solamente teníamos que enfermarnos en la mañana porque ahí está el personal médico. Entonces, los hospitales tienen que estar abiertos a las 24 horas del día. Por eso, queremos decirle a las autoridades también de que no solamente hemos venido acá para decirle que vamos a poner la primera piedra, sino también para estar pendientes de que se invierta el último centavo y decirles a ustedes que juntamente con este pueblo vamos a destinar lo que dijimos en campaña y vamos a hacer todo el esfuerzo para que el presupuesto del país vaya al sector educación, porque no se puede cachuelear y no se puede mendigar y no se puede discriminar con la educación del pueblo peruano. El 28 de marzo estamos seguros que con el esfuerzo mancomunado, con la iglesia, con la empresa privada, con las autoridades, vamos a hacer el esfuerzo de entregarle al país esta voluntad de abrir las escuelas y los colegios con la más sana intención. Un presupuesto para que nuestros niños ya no se duerman en el aula, que tengan una alimentación de calidad, que tenga maestros totalmente competentes, como así ha venido clamando el mismo magisterio, que tenga una infraestructura en el último rincón de las comunidades y que tengan una atención para que los niños cuando ingresen tengan también una capacidad intelectual de que tengan la posibilidad de ingresar a las universidades. Se está trabajando ya este proyecto del ingreso libre a las universidades del país.
queridos compatriotas, ese es el temor que tienen ciertos grupetes, porque saben que vamos a gobernar de cara al país, que vamos a gobernar con transparencia. ¿Ustedes creen que un maestro rural le puede robar al país? ¿Ustedes creen que un campesino le va a robar al propio campesino? ¿Ustedes creen que un maestro le va a robar el derecho a su maestro? Compañeros, si eso sucede, yo seré el primero en condenarme en nombre de este país que necesita y tiene tanto hambre, tanta sed de justicia y de oportunidades. Yo los invoco una vez más a mis autoridades. Trabajemos juntos, que esta es una forma y un modelo de hacer las cosas grandes. Y desde acá también pido a ustedes de que hagamos el esfuerzo por cuidarnos. No abusemos de este tipo de pandemias cuando el gobierno, en forma mancomunada, en forma responsable, hemos destinado el presupuesto que merece para garantizar una vacuna, para darle la vacuna y vacunar a todos el pueblo peruano. Tenemos que estar atentos. No sabemos si viene una pandemia más fuerte, pero estamos acá dispuestos para destinar el presupuesto y convocar al personal capacitado para afrontarla. Estamos en esta corriente de una ola que viene, pero también estamos acá dispuestos para ver de qué manera podemos frenarla. Hoy ya ingresamos a la vacuna de nuestros niños. No hay que tenerle ningún temor. Hay compañeros, hermanos, compatriotas, también, que no quieren vacunarse, que hay un porcentaje mínimo, pero entiendan de que en esta pandemia y en esta ola que el día de hoy estamos afrontando, el 95% de estas personas que están ya contagiados son los compatriotas que no se han vacunado. Entonces, queremos llamarles a la reflexión. Y en ese marco, acá estamos para sacar la cara por la salud del pueblo, por la educación del pueblo y más aún, mi compromiso para hacer realidad estas vías de comunicación, de estas carreteras que pide el pueblo, de estas carreteras que pide, ¿para qué? Para llevar educación a nuestros hijos. Salud al pueblo peruano y para implementar la segunda reforma agraria. Que pronto vamos a darles una de las sorpresas a nuestros campesinos. Una de las sorpresas para que nuestros campesinos tengan el respaldo no solamente tecnológico, sino también las herramientas necesarias y el presupuesto necesario para los hombres del campo a nivel nacional. ¡Viva Huari! ¡Viva Ancash! ¡Viva el Perú! Muchas gracias, queridos compañeros. Palabras entonces del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones.